Se utilizará exactamente frente a la Casa de la Cultura, ahí será el punto de partida y el punto de meta. Y nos internaremos aproximadamente 300 metros hacia las escolleras. Haremos 300 metros también en paralelo a la playa y regresaremos nuevamente al punto de partida. Eso será para la prueba de 1 kilómetro y la prueba de 3 kilómetros darán 3 vueltas en ese circuito. Tenemos gente del estado de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Puebla, del centro del estado de Veracruz, de Monterrey también, ya nos confirmaron algunos participantes, entonces tendremos una competencia muy fuerte y muy buena.